gaur gurekin e, ohore handia da egitzea Ramon Salaberria. Kasetaritza digitaleko ikerlari eta irekaslea da Nafarroko Unibertsitatean, non Center for Internet Studies and Digital Lifeeko zuzendari ere badan. Bere azken liburua ziberperiodismo en Ibero Amerika da, baina bueno, nen aurreti pein bat argitalpen, eta tartean oso interesanteak jarraipen handia egin diogunak. Eh? Guretzako goienan e, izan da... E, ia biblia bat, eh? Eitako liburuetako bat, osea, e, eta gaur sorte handia daukago bateko, e, ordu erditxo bat daukago orkespen egiteko, eta galderetarako beste bos minutu hartuko ditugu tartean, bale? Ba, nahi duzu Ramon? Bai, egun hon guzti hoi, e, azteko bitz eskertza eta, eta barkamena. Eskertza, ba, gompidapenaren gatik eta barkamena, Ba, e, Euskaldu merria eta zenbait xehetasun emateko ba, ez naiz oso eroso sentitzen Verás, va eh, a. Eh, penao, va a eh, gastar la niña en Godot. la rama gustéis ustedes cuando vos quieras, estarán en bueno, bueno, quiero. Ya le doy un rato de tabarna y volvemos a su tema, a su va a su tema. Se invite, que se conceptúe que tal acá Bueno, así con la espada. Eh, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, se ha hecho enormemente popular un término. Un término. Que en esta noticia de un medio argentino, Clarín, se destacaba como el concepto principal, eh, el concepto de moda en este caso, entre los principales editores del, del mundo. Esta información estaba firmada por el director de ese diario, del diario Clarín, eh, en el año 2006, hace exactamente 10 años, con motivo de la reunión mundial de la Asociación Mundial de, de Diarios que aquel año tenía lugar en Moscú. La convergencia. Efectivamente, y lo acaba de, de recordar Iván, eh, el término convergencia se ha convertido algo así como en un, en un mantra eh, que se aplica a cualquier cosa que tenga que ver con el periodismo en los últimos años. Y sin embargo, entiendo, junto con otros investigadores, que es un término bastante confuso, bastante mal interpretado. Por ese motivo, pues, eh, precisamente, pues, he tratado de, de investigar y hacer algunas publicaciones. Y quería hacer una pequeña aclaración conceptual de arranque eh, para saber, en primer lugar, sobre qué estamos hablando, para posteriormente hablar de las tendencias pasadas y, sobre todo, que entiendo que es lo, más, lo que más interesa, lo que se viene en el futuro. ¿Qué significa convergencia? Lo primero que hay que entender es que la convergencia... Eh, es un término polisémico, es un término que se aplica a distintas facetas, a distintas esferas de los medios de comunicación. Como mínimo a cuatro esferas, que son las tecnologías, la organización, los perfiles profesionales y finalmente los contenidos. Dependiendo de a qué estemos aplicando el término convergencia, esa palabra tiene una acepción diferente. En el ámbito de las tecnologías, Convergencia se asimila a la palabra multiplataforma. Cuando hablamos de la convergencia tecnológica, estamos hablando de que los medios están teniendo unas múltiples plataformas y una capacidad de hacerse presentes en múltiples lugares al mismo tiempo. En el ámbito de las redacciones, la convergencia ha tenido una interpretación principal, que es la de la integración. Eh, en muchos casos ha sido el concepto principal. La convergencia de los medios de comunicación se ha, se ha entendido como una reorganización de sus áreas de trabajo. En lo que se refiere a los profesionales, se hacía mención en el, eh, cuando, cuando eh, intervenía el, el, el periodista catalán. Eh, los profesionales, básicamente, eh, pues la convergencia se traduce en una polivalencia, o también denominada la multitarea, ¿no? la necesidad de cumplir distintas funciones al mismo tiempo. Y finalmente, cuando hablamos de la convergencia aplicada de los contenidos, el término que debemos interpretar es el de multimedia, es decir, la eh, posibilidad de componer mensajes informativos compuestos por distintos códigos comunicativos al mismo tiempo, textuales, gráficos, sonoros, Bien, por lo tanto la convergencia, como vemos, es una organización tecnológica multiplataforma que ha dado lugar a un proceso de integración en las organizaciones periodísticas, que se ha traducido a su vez en una creciente polivalencia profesional de los periodistas, que en el mejor de los casos permite producir buenos contenidos multimedia. Esto sería básicamente la interpretación del concepto de convergencia que voy a utilizar aquí. Bien, a mí me han eh, invitado hoy aquí a hablar básicamente eh, sobre dos de estas categorías, que sería la categoría de las redacciones y de los profesionales. Podríamos hablar de la convergencia en los contenidos multimedia y podríamos hablar de la convergencia tecnológica. Pero hoy voy a concentrarme en estas dos facetas esenciales y hablaré en primer lugar de la organización para terminar hablando sobre los perfiles profesionales. Bien. ¿Qué ha pasado con las redacciones? Las redacciones, como he dicho antes, han experimentado un proceso de integración y cualquiera que trabaje en un medio, sea grande, sea pequeño, sea local, sea multinacional, sabe de lo que estoy hablando. La configuración física de las redacciones ha cambiado de manera radical en los últimos años. Esto que veis aquí es una imagen de la redacción central de la BBC eh, en su servicio mundial en el año 1988, es decir, justo en vísperas del comienzo de la revolución digital. Bien, no tanto tiempo después, hace un par de años, estamos hablando por tanto más o menos un cuarto de siglo, 25, 26 años, en el año 2014 esa misma redacción tenía esta apariencia que veis aquí, que es más o menos el Disney World de las eh, redacciones del mundo. ¿no? Eh, en estos momentos... Quizá en competencia con otra de las redacciones que os mostraré después, esta es probablemente la eh, sala de redacción mejor dotada tecnológicamente y también con unas eh, infraestructuras eh, personales y de equipos humanos eh, más completa que podamos encontrar en todo el mundo. Evidentemente, hablar de esto cuando estamos hablando en unas jornadas de, 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 de periodismo local, pues parece hablar de dos, dos ligas completamente distintas y es verdad, así lo es. Pero hay una serie de fenómenos que se aplican tanto a estos eh, escenarios tan eh, grandes como puede ser una redacción central de la BBC como a los propios medios locales. Bien, ¿cómo ha sido la evolución? En estos últimos 25 eh, años. Bien, nos deberíamos eh, colocar una línea de tiempo, una cosa que se ha hecho tan común eh, para todos en los últimos años, y encontramos que la historia tiene un, un arranque bastante bien documentado. Los primeros medios digitales aparecen a mediados de los años 90, año 94, 95, dependiendo del caso. Eh, en el caso de España, por ejemplo, eh, pues uno de los primeros medios digitales que, que se que se hizo presente no en la web, sino en la red Servicom, en este caso, que fue un, un anticipo inmediato a, a la web, fue el periódico. Lo que veis a, a vuestra izquierda es eh, la imagen de la primera versión en web, en mayo de 1995, del de periódico, y lo que veis a vuestra derecha es la portada eh, cuando se cumplían exactamente 20 años de ese momento. Bien, por lo tanto... Tenemos un tiempo, como digo, razonablemente bien determinado. Y hoy, en lugar de hablar de los productos editoriales, voy a hablar de cómo se ha reconfigurado la organización interna de esos medios de comunicación. Bien. Eh... Inicialmente, a mediados de los años 90, una redacción eh, podía más o menos eh, describirse con este diagrama que estoy mostrando. Es decir, había un centro que tomaba las decisiones y luego cada una de las secciones editoriales tenía independencia para poder generar sus propios contenidos. Pero no había una interrelación, una comunicación fluida entre esas eh, eh, distintas secciones. Con mayor o menor rapidez... De repente hubo un día en que apareció una cosa que dio en llamarse la redacción digital. Quienes son más veteranos en este negocio sabrán que la redacción digital inicialmente era unipersonal, era el de Internet. ¿No? Era un tipo que entraba a horas intempestivas y salía a horas más intempestivas eh, de trabajar todavía y habitualmente eh, trabajaba en un entorno pues ventanas, eh, húmedo y, y, y lóbrego. ¿no? Y lo digo literalmente así porque lo solían llevar a, la, a los archivos de los periódicos. ¿no? Sin embargo, poco a poco, eh, gracias al, al crecimiento de las audiencias, esa especie de paria de la redacción pues fue ganando. Eh, limitadamente algo de importancia. Y entonces, más o menos a las alturas del año 98-99, pues le hacen el favor de subirle a la planta noble donde se encuentra el resto de la redacción. Esto no deja de, hacer, de dejarle como un paria, porque seguía estando en la última esquina, nadie se hablaba con él, era un tipo raro que se dedicaba eh, a hacer cosas que nadie, nadie entendía. Bien, sin embargo, el fenómeno sigue creciendo y entonces hay un día... Eh, hay medios que hasta se van a glorear de lo que voy a decir a continuación, en el que se le permite asistir como oyente, eso sí, a las reuniones de consejo de redacción para que escuche lo que sus mayores eh, están decidiendo sobre lo que debe ser la información. Por lo menos para que no te enteres por el periódico del día siguiente, es decir, que tú puedas escuchar a través de los redactores jefe de lo que se va a anunciar al día siguiente en tu periódico. Pero claro, eso no te da permiso para publicarlo tú, simplemente para que estés advertido. Pero poco a poco, insisto, ese fenómeno va creciendo y esa redacción, en lugar de ser unipersonal, pasa a ser pluripersonal. Estamos hablando de dos, tres personas, cuatro, cinco. Bien, y va creciendo y nos plantamos más o menos al cabo de la primera década. Bien, en ese momento, ¿qué reflexión podemos hacer en torno al año 2005 más o menos? Bien, lo que podemos decir es que a las alturas del año 2005, antes de la crisis económica global, por tanto, eh, el medio digital ya se ha hecho presente en el seno de los medios de comunicación. Incluso no sé si se llega a advertir, veo que en algunas secciones hay como una especie de. Eh, como los pimientos, ¿no? entre verados, entre blancos y amarillos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque ya en las propias eh, eh, direcciones de las secciones se empezaba a incorporar esa idea de: ojo, pues a veces determinado tipo de noticias hay que publicarlas en Internet. Bien. Pero lo que se ha conseguido al cabo de esa primera década es que lo digital esté presente en la redacción, pero que quede claro a la sombra del papel o, en el caso de los medios audiovisuales, a la sombra del medio principal. Bien, ¿qué ha ocurrido en la segunda década? En la segunda década han ido ocurriendo cosas. Una de las cosas fue que la audiencia de los medios digitales fue creciendo al punto de que algunos medios dijeron, oye, esto tiene pinta de seguir creciendo mucho en el futuro, de modo que vamos a tener que hacer organizaciones del trabajo que respondan a este desafío. Y de ahí surgió una idea que inicialmente fue aplicada en Londres por el Daily Telegraph y que ha sido mundialmente copiada por medios de toda escala, que es la organización radial de la redacción. ¿no? Este es otro ejemplo, un poco posterior, en Lisboa, un diario, no voy a decir local porque es nacional, pero es un diario chiquito, como, como se puede comprobar, o por ejemplo en Costa Rica, este es un, un, un caso mucho más reciente del año 2013, pero podría estar mostrando fotografías y fotografías de redacciones que responden al mismo patrón. Un, una estructura radial con una organización de secciones eh, y que básicamente, y esta es la principal característica, lo que hace es reunir en esa mesa central a los editores, tanto de los medios tradicionales, en este caso del papel, pero ya no solamente de un periódico, sino de todas las publicaciones impresas de esa organización, al tiempo que se se incorpora también a esa mesa general de redacción a los editores de digital. Y luego ya las distintas mesas tienen un denominador común de carácter temático. Bien, de modo que... Con mayor o menor rapidez, pues distintos medios en esta última década han ido incorporando esta misma estructura. Yo no conozco la redacción de Goyena, pero no sé si responde más o menos a este patrón o no, pero bueno, hay distintos, hay menos que más. distintos medios eh, que todos tenemos en la cabeza que responden a este patrón, ¿verdad? Bien, entonces, en, estas, en esta segunda década, todos sabemos que por una parte se ha producido un fenómeno de declive del papel, ha continuado el fenómeno del declive del papel y se ha producido paralelamente un fenómeno de despegue rápido del de ámbito digital. Eh, por eso pongo la P minúscula y la D sigue siendo minúscula pero un poco más grande en tamaño. ¿no? ¿Cuál va a ser la expectativa para la tercera década de los medios digitales que acabamos de comenzar y que muchos medios todavía no han comenzado? Bueno, pues aquí evidentemente ya no hablo de historias, sino de tendencias, de corrientes que, bueno, pues a partir del análisis que, que algunos investigadores llevamos haciendo, pues podemos intuir que por ahí van a ir los caminos. Bien, me parece que uno de, de los cambios más, perdón, eh, uno de los cambios eh, más destacados eh, nos ha venido por, 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 un, por un caso eh, que no se puede elevar eh, al nivel de categoría, pero que, a mi modo de ver, abre un, es, un nuevo escenario que, quizá me equivoque, pero tengo la, eh, la intuición de que puede ser... El camino que van a seguir las organizaciones periodísticas en los próximos años. Como sabéis, en octubre del año 2013, esta persona que veis aquí, que tiene el dinero por castigo, eh, es, es tan rico como para comprar, no sé, eh, propietario de Amazon, eh, y que con lo que gana un día en bolsa, pero un mal día además, se compró el Washington Post. 250 millones de dólares. Hoy, mira, con lo que ha ganado, ¿qué me voy a comprar? Pues una de las marcas periodísticas más importantes que existe en el mundo. Bien. Invirtió eso en octubre del año 2013 y empezó a operar una serie de cambios que se han ido traduciendo en cosas ya bastante eh, tangibles, sobre todo a partir del año 2015. ¿Y qué tipo de cosas son? Bueno, pues que hay un cambio, hay un cambio cualitativo. En primer lugar, en la propia organización de la redacción. Sigue teniendo una estructura eh, múltiple, pero. Con estos colores, que no sé si se alcanzan a, in a interpretar muy bien, básicamente lo que quiero decir es que frente simplemente a la expectativa de que lo digital siga creciendo y lo impreso siga reduciéndose, cosa que a través del tamaño de las letras de arriba pues he querido mostrar, hay otra corriente cada vez más importante y es que ya no se trata de combinar papel con digital, sino la clave principal es coordinar contenidos con tecnología. Esto es el, el cambio que, a mi modo de ver, ha traído de manera radical eh, Jeff Bezos y hay otros medios, muy particularmente los nativos digitales a lo largo del mundo, que están aplicando este, este tipo de filosofía para los que estéis más familiarizados, medios del tipo Quartz o en España, por ejemplo, eh, el caso del Confidencial con su laboratorio, hay una serie de medios que ya están incorporando esta filosofía de funcionamiento. Ya no es tanto cómo consigo que personas de Marte y de Venus eh, eh, pues trabajen en un mismo entorno, sino cómo consigo que, la, que los contenidos periodísticos se vean potenciados a través de un uso avanzado de las tecnologías bien, esto que veis aquí es la mesa central de la redacción del eh, washington post, eh, tal y como ha sido reorganizada hace exactamente año y medio y, y se ha puesto en marcha eh, pues hace pocos meses. y esto que veis aquí es la planta de la redacción, que tiene espacio, los he contado, para 450 periodistas, periodistas, e ingenieros, periodistas e ingenieros. Y además tiene otra palanta un poquito más pequeña justo encima. Esto es para que veáis la dimensión de la operación. Es decir, incluso Jeff Bezos, que es un especialista en las tecnologías, en el desarrollo de Amazon, sabe que para poder hacer un buen trabajo periodístico necesitas una mano de obra abundante y cualificada, fortalecida por la tecnología. Resultado. Bueno, pues en la línea roja veis la evolución del Washington Post en audiencia eh, en los últimos tres años. En la línea azul veis BuzzFeed, contenidos virales. Y en la línea amarilla veis el New York Times. Es decir, hace seis meses ha conseguido superar Washington Post al New York Times, cosa que hace no tanto tiempo parecía impensable. Voy más rápidamente con el caso de la polivalencia, en este caso apli aplicada a los, a los eh, profesionales voy a rescatar una página del pasado del diario vasco. esto es de septiembre de 1999. qué os llama la atención? era una página de domingo. bueno, evidentemente ya que estamos donde estamos, nos llamará la atención ese anuncio que aparece en el margen superior izquierdo. ya por el mero hecho de que se buscaban periodistas. pero ya si se buscan periodistas entre comillas digitales. voy a ver si soy capaz de leer eh, lo que ponía en el descriptor. dice se incorporará al departamento de edición electrónica de una prestigiosa empresa vinculada al grupo líder en su sector. Lo que no decía es que era para el propio Diario Vasco. Eh, se piensa en una persona licenciada en periodismo, con especialización en Internet, año 1999, sólidos conocimientos de HTML, diseño web, experiencia. En gestión de contenidos periodísticos en Internet, y no sé si alcanzo a ver algo más. Eh, ah, sí, periódicos electrónicos ETC, a ver qué sería ETC en 1999. Y dice, así como buen nivel de inglés y euskera. Esto es lo que estaban buscando. Claro, básicamente, eh, yo en aquel momento tuve la, la certeza de que Clark Kent era periodista, pero además iba a ser fichado por el Diario Vasco. Eh, porque, porque claro, poder hacer todas esas cosas al mismo tiempo, pues resulta complicado tener todo ese gran conocimiento tecnológico y esas destrezas editoriales combinarlas al mismo tiempo no es nada fácil. Eh, bien, aquí se ha comentado que lo habitual en el ámbito del periodismo local es un mayor grado de polivalencia respecto del que se suele tener en otro tipo de medios, y es natural que así sea. Bueno, pero ¿qué es la polivalencia? ¿Qué es la polivalencia aplicada a los medios de comunicación? Pues básicamente en el ámbito de los periodistas podemos hablar de tres tipos de polivalencias. Una polivalencia que llamo funcional, otra de tipo mediática y otra de tipo temático. Un periodista puede ser polivalente funcional, mediático y o temático. ¿Qué significa una polivalencia funcional? Pues básicamente cumplir actividades como actividades de reportaje. Texto, buscar textos sonidos fotografías vídeos editar textos redactarlos editarlos documentarlos maquetarlos editar contenidos audiovisuales edición de audio eh, perdón de audio y de vídeo debería poner documentación luego estaría la polivalencia mediática es decir saberse manejar en los medios escritos diarios revistas ojo pongo medio internet como medio escrito porque una cosa es un medio impreso y otra cosa es un medio escrito e internet es un medio escrito lo mismo que es un medio audiovisual, la radio, la televisión son medios audiovisuales, e Internet también es un medio audiovisual, aunque en realidad cuando hablamos de Internet hablamos de medios digitales. Y finalmente estaría una polivalencia temática, es decir, eh, pues secciones como información local, en este caso, o cultura, o deportes, o columnas de opinión. Bien, claro, cuando ponemos todos estos elementos al mismo tiempo sobre la mesa nos damos cuenta de que ser periodista, a pesar de lo que se dice por ahí, no es tan fácil. Eh, dominar todas las destrezas necesarias para cumplir esto con profesionalidad es algo realmente complicado. Por lo tanto, se trata de buscar cuál es el grado posible o el grado recomendable, no ya para todos los periodistas en, en, en general, sino para cada periodista en particular. Si yo dijera, por ejemplo, yo soy redactor jefe de un medio y les digo que quiero un periodista que sea capaz de reportear con texto, sonido, fotografía, vídeo, después er redactar y editar ese texto, publicarlo en prensa, impresa e internet y estar especializado en contenido local. Si viene un periodista y me dice, no, no, es que yo, yo no soy un periodista polivalente, yo soy un periodista tradicional. Bueno, pues usted está fuera de la profesión periodística. Porque esto, esto es absolutamente imprescindible para cualquiera que sea eh, uno eh, en el ámbito del, del, del periodismo en estos momentos. Cuando empezamos a combinar cosas más complejas, texto, sonido, fotografía, vídeo, eh, y luego pues redactarlo, editarlo, documentarlo, maquetarlo, eh, diarios, revistas, internet, y te vas a ocupar de contenidos de local de deportes de opinión. Pues habrá periodistas que sean capaces de hacer esto y otros que probablemente no llegarán a tener este grado de polivalencia. Luego cada medio pues determinará cuál es el grado de polivalencia que necesita, porque en español hay una frase que dice que el que mucho abarca, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, hay que buscar ese intermedio. Y luego pues tendríamos la fórmula definitiva, ¿no? No, es que yo quiero un periodista plenamente... Yo quiero a Clark Kent en mi redacción. Claro, si es Clark Kent, aguanta a lo que le echen, pero un periodista normal, cualquiera como yo, con una salud, en fin, que, que de vez en cuando coge catarros, pues que se muere. O sea, una persona haciendo esto día sí, día también, se muere, se muere. Por lo tanto, esto es un tipo de polivalencia, en principio, inviable o solo al alcance de superhombres. Termino. Quiero hacer un ejercicio de agudeza visual. He pedido que bajen un poco la intensidad de la luz para que se fijen con detalle en las dos fotografías que voy a mostrar. Háganlo. Quiero que me digan qué es lo inmutable de esas dos fotografías. El reloj. Yo discrepo. El reloj es verdad que ha permanecido ahí durante el tiempo, pero lo más importante de todo es que en el año 1944 y en el año 2014 siguen siendo imprescindibles los periodistas para poder hacer un buen periodismo. Este es mi mensaje. Muchas gracias. Eta orain, nahi baldin badu ea, bota. Bai, galderetako tarte txoa badakau, zebeste geletan amaitxo arte, denporiak, orduan, e, eh, digun. Eh, ia, animo. Chain, 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 chain. Si no, no nos oyen de casa. Vale. Eh, mi pregunta es la siguiente. No nos vemos ahora, pero bueno, supongo que me escuchas. Eh, yo sí, yo no, quiero es saber... Que, es que no veo... ¿no? ¿Quién me está preguntando? Ah, es que está, ah, que está oculta es, ahí. Ah, detrás estoy detrás de, de, de la... Ah, cámara. sí, sí. Ahora ah, bueno. y nos conviene... Lo que te quería preguntar es si piensas eh, que los periodistas tienen que saber código. Esa es mi pregunta. A ver. Pienso que los periodistas, lo mismo que les conviene conocer la mecanografía, eh, eh, pues no les viene nada mal eh, tener unos conocimientos de código, porque esto les eh, faculta para poder resolver determinado tipo de situaciones. Pero no me parece que sea lo fundamental. Hay algunos programas de formación periodística en Estados Unidos que han hecho una especie de híbrido, en Colombia por ejemplo, y hay algunos otros ejemplos, eh, que han hecho un híbrido de formación entre, eh, entre bueno, una capacitación en informática y en manejo de lenguajes, de, lenguajes de, de programación con un componente periodístico. Me parece que lo que debe... Un periodista conocer hoy, para manejarse bien en los medios digitales, es saber qué le puede pedir a un técnico. Eso sí, eso es la clave. ¿Qué le puedes pedir o qué le debes exigir? Y cuando él te hable, que tú puedas entender su lenguaje. Pero no se trata de que el periodista sea, además de todo lo que hemos visto antes, eh, ya no el HTML de 1999, sino pues programas de Python o todo lo que te venga ahora. No, no se trata de eso. Es, es conveniente conocerlo en un nivel, digamos, de, de manejo, pero hay que saber que los equipos eh, periodísticos están cada vez más nutridos de profesionales de la edición de contenidos y profesionales técnicos. Es el caso del de Washington Post. O sea, ellos tienen fantásticos ingenieros, fantásticos programadores y fantásticos periodistas, pero no los confunden en el mismo perfil. Ánimo, aprovecha de un... Siendo sinistro esto, está la galdera. Loncho, a ver. Loncho, Taqueró, Johnny. No, eh, no, no sé como preguntar. Te <laughs> digo, Castelanías o por qué. Ramón Egin. No, es un besala. Eh, es el pato en Superman. Eta, ni, ni tocas ese, te gustea, baina, e, eh, tokiko komunikabideen egoera, baina, gustea, eta probat esautze dela, eta nik, hemen Superman asko ikuste ditu. Mm -hmm. e, eh, e, eh, eta batez, bego omanak. Eta Superwoman, Superwoman, pio Supergirl, ez dakit zein den parekoa Super Clarken o, horrena, o, ez? E, zerretik, ba, argi da olako, ez? E, eto C horrena, egiten du kasetariarena, um, kamarena, eta gero hor, egiten du hibridazioaz, e, eta, zeo eta CEO ere egiten, ba, egiten, enpresa hondietan, El proceso hoy es que tu agua aquí que edo edo igual eda arau tu agua y te veis mm. allá cenagarrata es, es los cenais. Se recordaba en una intervención anterior que una de las tendencias profesionales que ha habido en el país en, el último, en los últimos 10 años ha sido una reducción drástica de, del número de periodistas trabajando en medios, sobre todo de ámbito nacional y de ámbito regional incluso. ¿no? Ya los medios locales igual han sufrido menos porque también estaban más mermados y porque si al cuatro le quitas dos, pues ya es que no, no hay forma de... ¿no? Bien, eh, se ha querido vender, a mi modo de ver, la convergencia de las redacciones, la integración de las redacciones como una eh, posibilidad de no solamente hacer lo mismo que se hacía antes, sino hacer más y mejor con menos y eso es muy complicado y en la mayoría de los casos se ha demostrado imposible imposible no hay más que ver o sea hay estudios sobre la diversidad de los contenidos eh, publicados la cantidad de fuentes que se utilizan para nutrir una noticia la cantidad de comunicados que se reproducen de manera literal y cuando comparas cómo se hacía la información hace unos cuantos años a cómo se publica ahora, pues hay datos objetivos que demuestran que la calidad informativa en muchos casos ha bajado. ¿Por qué? Pues porque muchos de los periodistas ahora se dedican a un procesamiento informativo, más que a un trabajo de investigación periodística. Y, y cuando te dedicas a procesar, pues terminas haciendo carnicería de la noticia. Eh, Estoy hablando en general, pero todos los que tenemos experiencia un poco, pues, eh, un poco de mili, en definitiva, pues sabemos de lo que estamos hablando. Eh, y tú eres, y ahora con Internet, tú eres capaz de mantener 24 horas emitiendo lo que, te, lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Ahora bien, lo que no puedes pretender es que la gente no se dé cuenta de que aquello no tiene la calidad que, que podría tener y que no tiene. No sé si respondo a tu pregunta, pero. Hemen beste bat, mikrofonoa. Joni. Kaixo, eh, lehenik eta bain oso gustora eh, iregurtzen gurtzen, bueno, ari nahiz. Eh, bueno, eh, tokiko Davidetan bidetan gauden kazetarek eginak eh, multitarea gala evidentea da. Eta askotan eh, testuak landu behar ditugu, argazkiak atera, bideoak eh, egin daritatu e, behar badak gaur ez erantzungo, baina nun informatu naiteke nun e, enteratu gaitezke ze albiste tipotan, komeni garria dan, ba, bideoan ez da inbeste denbora galdu bideoa eta editatzen, eta testua importantea goa dan, nuiz dan fotografia importanteagoa, ez, ze, ni uste nahiko galdu eta gabiltzala, ez, ba, Erredakzio ba, bideo edizioa deskubritzen dute eta bideoa bestek ez dituzte egiten, edo argazki flicker sartu zanen, ba, denak flickeren gonden, ez mm -hmm. ni un grupo que que un a que bueno lo primero quería aprovechar la oportunidad para felicitarte por el premio porque precisamente eh, habéis hecho y tengo ganas de, de echarle un vistazo no eh, habéis hecho un trabajo que responde a ese patrón de lo que estás diciendo ¿no? un trabajo en el ámbito local que tiene un trabajo de investigación de, 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 de archivo etc. ¿no? Eh, a ver en el, ámbito, en el ámbito digital no es sencillo eh, eh, poder encontrar eh, una serie de, de materiales eh, que te permitan hacer una, una investigación periodística en el, eh, de ámbito local. Pero sí que está demostrado, voy a explicar esto, sí que está demostrado que hay una serie de trabajos periodísticos que cuando se hacen tienen un periodo de amortización mucho más largo que el resto. Probablemente, no sé si es el caso, ¿eh? pero eh, el reportaje eh, que hicisteis eh, pues no se consumió en los dos, tres, cuatro, cinco días siguientes, sino que ha tenido un periodo de sedimentación, por llamarlo así, mucho más largo y, y probablemente que llegará hoy, recibirá otro, otro empujón hacia arriba porque la gente, llevada por la curiosidad, pues lo volverá a visitar. Los contenidos periodísticos bien trabajados y muy especialmente los contenidos multimedia tienen esa virtualidad. Por eso, a mi modo de ver, merece la pena que incluso un medio pequeño, una vez cada tres meses, y podemos decir, mira, no podemos hacer más porque nuestra dimensión no da para más, una vez cada tres meses vamos a apostar por un proyecto un poco más potente que los demás. Vamos a dedicarle un poco más de trabajo, vamos a trabajarlo más con las fotografías, con los vídeos, vamos a buscar un abordaje más de tipo histórico, de archivo, lo que sea. Porque esas cosas, al margen de que tienen... Una amortización en el tiempo más larga, tienen una segunda virtualidad. Y es que te dan un aura de calidad que se extiende a todo tu contenido. No sé si me explico. Que cuando haces algo muy bueno, aunque sea una vez, todo lo demás que has publicado se ve iluminado por ese trabajo excelente que tú has hecho. Yo no he leído tu publicación todavía, porque vengo de Pamplona y es, es complicado, ¿no? Eh, pero probablemente ahora yo vengo condicionado por ese trabajo. Digo, yo puedo esperar cosas interesantes. No sé si me estoy explicando. Entonces, vale la pena... Eh, eh, y por otra parte, y una tercera cuestión, esto resulta enormemente eh, motivante para los propios periodistas. Porque una de las características de un, de un periodista en el ámbito local pues es eso, que está muy pegado al día a día, a las fuentes más, más limitadas, y entonces dice, oye, a mí me gustaría hacer de vez en cuando un poco de periodismo de mayor alcance. Entonces, si tú le das, mira, te voy a librar en las dos próximas semanas, no puedo librarte más que un día, o dos, mira, es que estoy flamenco, te voy a librar dos días, y vas a dedicarte a ese proyecto que publicaremos dentro de un mes, y si no sale dentro de un mes, dentro de dos, y ese periodista se ve profesionalmente motivado. Cobrará lo mismo, pero se va a ver eh, profesionalmente motivado. Con lo cual, a mí me parece que es una cosa que vale mucho la pena, en cualquier escala. Bueno, va a Es que Ramón. Chalo que.